buenas noches. Esta es una nueva emisión de Huellas de un Siglo. En mayo de 1969 estalla el Cordobazo. Pero por esos años no era solo el pueblo de esa ciudad el que decidió rebelarse contra un orden de cosas que consideraba injusto, que era injusto. Corrientes, Tucumán, Mendoza, General Roca, El Chocón. ¿Había llegado la hora de las grandes transformaciones sociales anheladas por las mayorías y temidas por las clases acomodadas? Vamos a ver la primera parte del documental El Cordobazo y otros asos. Un documental dirigido por Gustavo Fontán. Entre 1969 y 1972 se produjeron en la Argentina numerosos levantamientos populares, de los cuales el más recordado es el Cordobazo. La revolución parecía estar próxima para quienes la anhelaban y también para quienes le temían. En 1966, las Fuerzas Armadas derrocan al presidente Arturo Illia, acusándolo de incompetencia. No se fijan plazos para volver al gobierno representativo. El general Onganía cree que 20 años es el plazo mínimo para modelar su país ideal. Yo, Juan Carlos Onganía, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar fielmente los fines revolucionarios, el estatuto de la revolución y la constitución de la nación argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la nación me lo demandan. El 29 de julio, el régimen que proclama la modernización ocupa las universidades. Los estudiantes son golpeados y detenidos. Docenas de profesores son expulsados y forzados al exilio. Las universidades públicas son un foco de disolución ideológica, una trinchera más de la Guerra Fría, un frente interno donde se oculta el enemigo. En respuesta, los universitarios se declaran en huelga. Al dispersar una asamblea en Córdoba, la policía asesina al manifestante Santiago Pampillón, estudiante de ingeniería, obrero y delegado gremial de la automotriz ICA. Pampillón se convierte en símbolo de una nueva alianza, la de obreros y estudiantes. Atrás queda la consigna: alpargatas sí, libros no. En los inicios de la dictadura, la política económica liberal logra el crecimiento de la actividad, de la inversión y de las exportaciones. Lo hace a costa de salarios de hambre y de un marcado descenso del nivel de vida de los sectores populares. En marzo de 1968, en un congreso de la CGT, las posiciones de los dirigentes conciliadores son derrotadas. La mayoría de los sindicatos reclama medidas combativas contra la dictadura de Onganía y su política económica. El sector moderado, liderado por Bandor, se retira del congreso y forma la CGT Azopardo. La dirigida por los gremios combativos pasa a ser llamada CGT de los Argentinos.
El 13 de mayo, el gobierno nacional decreta la abolición del sábado inglés, que desde hacía años beneficiaba a los trabajadores de varias provincias. En Córdoba se enciende la protesta obrera. 5.000 obreros mecánicos realizan una asamblea en el estadio Córdoba Sport. La policía prohíbe el acto y se suceden los primeros enfrentamientos. El 15 de mayo, la Unión Obrera Metalúrgica y los trabajadores del transporte convocan a un paro de 48 horas en protesta por las quitas zonales que hacen que los trabajadores en Córdoba cobren menos que en Buenos Aires. Ese mismo 15 de mayo de 1969, pero en Corrientes, los estudiantes se movilizan contra la privatización del comedor de la universidad. La policía tiene orden de reprimir y cae muerto el estudiante Juan José Cabral. La indignación es mayúscula y el repudio crece en todo el país. En el centro de Rosario, los estudiantes se manifiestan en solidaridad con sus compañeros correntinos. La policía reprime y mata al estudiante Adolfo Ramón Bello. Pero lejos de replegarse, la movilización obrera y estudiantil se multiplica. En La Plata, Resistencia, Tucumán y Buenos Aires se suceden marchas de silencio y misas en señal de duelo por los estudiantes asesinados. En Rosario, la protesta ya se asemeja a una rebelión. El 21 de mayo, cuando está oscureciendo, 10.000 obreros y estudiantes realizan actos y marchas en diversos puntos de la ciudad, sorprendiendo a las autoridades. Durante 2 horas, Rosario permanece fuera del control de las fuerzas represivas, que de un disparo por la espalda terminan con la vida de Luis Norberto Blanco, estudiante secundario y obrero metalúrgico. La CGT de Rosario convoca un paro general en repudio a la represión. Aunque la ciudad queda bajo control del ejército, 7.000 personas se dirigen al cementerio de la Piedad para rendirle homenaje al joven asesinado. Este es un conflicto entre quienes detentan el poder y los que quieren hacer uso de sus legítimos derechos a la libre expresión. Cuando un pueblo no puede canalizar sus aspiraciones por las vías habituales, es normal que busque otras vías para elevar sus reclamos. En Tucumán, tras meses de huelgas y ocupación de ingenios contra los cierres y despidos, se desata una gran protesta dirigida por estudiantes, curas tercermundistas y trabajadores cesanteados. Como poco tiempo antes un foco guerrillero había sido desbaratado en Tacorralo con facilidad, las autoridades calculan que las movilizaciones populares no ofrecerán mayor resistencia. Pero las acciones callejeras desbordan a la policía local. La ciudad se llena de barricadas y la casa de gobierno es apedreada por una multitud. Las delegaciones regionales de la CGT presionan a las 2 centrales obreras nacionales para que decreten la huelga general. La convocan para el viernes 30. Nosotros señalamos que el plenario de gremios confederados ha resuelto reiteradamente llevar adelante la lucha de la clase obrera en solidaridad con los demás sectores populares por las reivindicaciones inmediatas y fundamentales del movimiento obrero.